Entonces vamos con este otro tiburón martillo, ¿verdad? Este también se le conoce como cornuda. De hecho, este tiene varios nombres más. También se le conoce como cachona, cornuda, como ven ahí en la pantalla, o tiburón martillo. Este no es el gran tiburón martillo, este es bastante más pequeño que el gran tiburón martillo, o sea que él puede llegar a medir hasta 6 metros de longitud, este puede llegar a medir hasta 3 metros probablemente, la mitad del tamaño. Y tienen varias características que vamos a ver, seguramente ya ahorita que hemos estado viendo aletas dorsales, aletas pectorales, forma de la cabeza, aleta caudal, aleta anal y aletas pélvicas, pueden comenzar a ver ya algunas diferencias entre esta especie con la especie anterior, con el gran tiburón martillo, ¿verdad? La distribución de esta especie, que responde al nombre de Spirna lewini, es también por todos los mares tropicales del mundo. En nuestro continente se distribuye desde el norte en aguas subtropicales, desde Canadá prácticamente, hasta el sur de Argentina, y en el caso del Pacífico, desde Baja California hasta llegar a las costas del Perú, al sur del Perú, ¿verdad? Esta es una especie también oceánica, aunque se le encuentra con más frecuencia cerca de las zonas costeras, en las plataformas continentales o cerca de las islas cercanas a la costa. Puede bucear a grandes profundidades, incluso se le ha reportado hasta 500 metros de profundidad, donde ya prácticamente no hay luz. Pero aquí viene un dato importante en relación a la migración reproductiva. A pesar de que se mantienen en aguas abiertas, en aguas oceánicas, se acercan a la costa cuando se inicia la temporada reproductiva. Y tanto los machos como las hembras se congregan en algunos lugares en donde normalmente hay buena disponibilidad de alimento para copular y luego poder dar a luz, ¿verdad? En lugares cercanos a esteros, que es donde las crías se refugian, ¿verdad? Después de el nacimiento. A veces dentro de los esteros, en manglares o en zonas costeras, con aguas bastante protegidas, poco profundas, arrecifes de coral en la zona del Caribe, por ejemplo, que le permiten encontrar alimento a los pequeños tiburoncitos y protegerse también de potenciales depredadores, otros tiburones que son el depredador principal de esta especie. Un dato curioso nada más, esta especie tiene la boca bastante más pequeña, no se alimenta de rayas como el gran tiburón martillo que veíamos anteriormente, sino que este prefiere comer peces, incluso calamares, ¿verdad? O pequeños cangrejos, camarones, langostas, que puede encontrar en el fondo del mar o nadando a media agua. Vamos por favor a la siguiente diapositiva, Hamilton. Entonces, aquí comenzamos a ver diferencias con la especie anterior. Estábamos hablando antes del gran tiburón martillo y podrían ver la forma. Luego les voy a mostrar una comparación entre las diferentes formas de las tres especies de tiburones martillos que vamos a ver el día de hoy. Pero aquí pueden comenzar a ver la forma de la aleta dorsal es distinta que la forma de la aleta dorsal que teníamos en el gran tiburón martillo. En este caso no es tan alta como la del gran tiburón martillo. Si bien es curva, no tiene esa punta tan pronunciada como tenía la otra especie que vimos anteriormente. Y el margen posterior es más bien vertical, recto, no tan curvo como teníamos en la especie anterior. Noten que el inicio de la aleta dorsal en esta especie es casi al terminar el margen libre de la aleta pectoral. Y hay una distancia en donde inicia el margen libre de la aleta pectoral con el inicio de la aleta dorsal, que en la especie anterior no existía. Decíamos en la especie anterior, en el gran tiburón martillo, en el mocarrán, que la especie, que la aleta dorsal iniciaba casi en el centro de la aleta pectoral. Y aquí volvemos al tema de proporciones, ¿verdad? La aleta dorsal comenzando en el centro de la aleta
pectoral, se trata de la especie anterior, de Spirna mocarrán, mientras que comenzando después o al terminar el margen libre, pues se trata de Spirna lewini. Además del tamaño, nos permite identificar o reconocer una especie de la otra. Otra característica importante es, como se pueden fijar, el extremo libre de la aleta dorsal termina mucho antes del inicio de las aletas pélvicas. De manera que también hay una distancia marcada que no era tan marcada en las especies anteriores, en el tiburón, en el gran tiburón martillo, que era la especie anterior, que sí podemos observar en esta especie. De manera que volvemos al tema de proporciones o de posición de las aletas para poder distinguir una especie de la otra. Las aletas pélvicas en este caso son mucho más cortas y más bajas que en el gran tiburón martillo, ¿verdad? Y tienen un margen recto, a diferencia del gran tiburón martillo, que tenía más bien un margen ligeramente curvo. Y no tienen el color oscuro que tenía el gran tiburón martillo en la punta de las aletas pélvicas y de la aleta anal, que en este caso tienen un color bastante más homogéneo. La aleta anal tiene también ese vértice, ¿verdad? Esa curvatura y ese punto que teníamos en el gran tiburón martillo, pero aquí se diferencia del color oscuro que no tiene esta especie en relación con la especie anterior. La segunda aleta dorsal en esta especie, ¿verdad? Casi no tiene ese borde cóncavo posterior, sino que más bien tiende a ser recta y tiene un margen libre que es bastante más largo que en la especie anterior y que llega casi a la fosa precaudal, ¿verdad? Y ahí pueden ver la distancia aproximada que teníamos con entre la aleta, la fosa precaudal y el margen libre de la aleta, de la segunda aleta dorsal. De nuevo, les estoy dando información general para poder identificar las especies. Hay muchos más criterios que se pueden utilizar para discriminar entre una especie y la otra, pero estos son fundamentalmente los criterios que en el campo podrían ayudarles a distinguir entre las diferentes especies de tiburón martillo. Nuevamente, recordarles que en la guía, que vamos a ver las aletas después de esta especie, pero en la guía de Plum pueden encontrar más detalles para distinguir aletas únicamente cuando no tienen el cuerpo completo del tiburón, sino que llegan las aletas ya cortadas o se trata de inspeccionar pues, aletas únicamente. Otra característica importante y que esta es determinante para esta especie es la forma de la cabeza. Fíjense que ahora la curvatura del martillo es mucho más pronunciada que en el caso de Spirna mocarrán y que el margen posterior del martillo tiene una curvatura que no es propiamente los 90 grados como tenía la especie anterior. Adicionalmente, hay una pequeña hendidura, una especie de curva, ¿verdad? Un hoyo, por decir, un hundimiento en el centro del martillo que es característico de esta especie y lo pueden observar en la foto que tenemos en la esquina inferior izquierda. Pueden ver que hay una curvatura mucho más pronunciada que en el caso de la especie anterior y que hay ese doblez, ese hoyo, ¿verdad? Ese hendidura en el margen anterior del martillo. De manera que tienen otra característica adicional que podría ayudarles a distinguir la especie. En el tiburón que ven en la esquina inferior derecha, tenemos un juvenil y pueden ver un poco la coloración de los juveniles, ¿verdad? Y aquí se ven un poco las marcas de color negro que pueden existir en los juveniles, en la aleta pectoral o en el lóbulo inferior de la aleta caudal, pero que cuando son adultos, en la aleta caudal tiende a ser todo el margen posterior de la aleta caudal la que tiene esa coloración negra oscura, ¿verdad? Mientras que la segunda aleta dorsal mantiene el ápice de color negro oscuro, como podemos ver entre el juvenil en la parte inferior y el adulto en la parte superior. Los dientes, que es la otra característica distintiva de las especies, esta fue la mejor imagen que encontré, lo siento mucho, esta especie no es tan común como el anterior. Pueden ver también la forma que tienen, que es muy parecida a la de mocarrán, sin embargo, en este caso los dientes son bastante más pequeños por tratarse de una especie más pequeña y que además tiene la mandíbula mucho más pequeña en proporción al tamaño del martillo que la especie del gran tiburón martillo que vimos anteriormente.
Si podemos pasar, por favor, Hamilton, a la siguiente imagen. Entonces, aquí tenemos las aletas dorsal y pectoral. Ahí me disculpan que falta una S en el texto. La aleta dorsal, la primera aleta dorsal, ¿verdad? Es larga, no tan larga como la del gran tiburón martillo y no tan inclinada como la del tiburón, del gran tiburón martillo, y termina más bien en una curva en la parte, en el ápice, ¿verdad? De la aleta, a diferencia de el gran tiburón martillo, que terminaba en una punta bien pronunciada, bien marcada. El margen posterior de la aleta dorsal es más bien recto y no curvo como era la del gran tiburón martillo, ¿verdad? Y en la parte inferior pueden observar las aletas pectorales, ¿verdad? Que en este caso, comparando con el gran tiburón martillo, no son tan largas, ¿verdad? No están tan inclinadas hacia atrás, sino que tienden a ser un poco más horizontales, aunque todavía tienen esa curvatura. Y no terminan en un ápice tan marcado hacia afuera como tenía el gran tiburón martillo, sino que esta terminan como en una punta redondeada de donde parte el margen posterior de la aleta, que es recto, ¿verdad? No curvo como teníamos en el caso anterior. También pueden observar en el ápice de las aletas pectorales una marca de coloración oscura, ¿verdad? Que puede ser más pronunciada, decíamos, en los juveniles y que tiende a desaparecer en los adultos, pero todavía se va a notar, si no de color negro, con una ligera coloración oscura. Nuevamente recordarles que esto viene de la guía que ya mencionamos para identificar aletas, ¿verdad? Identificar especies de tiburón por las aletas en el comercio. Si podemos poner, por favor, el video, Hamilton, para que podamos ver el video de esta especie. Recuérdense, estamos hablando aquí de Sphyrna lewini, ¿verdad? Que es el tiburón martillo, no el gran tiburón martillo. Entonces, noten aquí, ¿verdad?, las características que estábamos hablando. La aleta dorsal inicia un poco después. Hay esa curva, esa hendidura en la cabeza. La cabeza del martillo es más bien curvo hacia atrás, ¿verdad? Es de menor tamaño que la otra especie, que el gran tiburón martillo, ¿verdad? Tenemos las aletas pectorales no tan curvas como el gran tiburón martillo. Siempre hay ese color oscuro en los ápices. La boca es más pequeña que la especie anterior, ¿verdad? La aleta dorsal comienza después de haber terminado el margen, o casi al terminar el margen libre de la aleta pectoral. Diferentes características que nos permiten distinguir, pues, una especie de la otra, como ya mencionábamos.